Le damos el saludo de buenos días formal a Nicolás Chetan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Todo muy bien, sí. Bien, sí, perfecto. Sí. Lo escucho fuerte, claro, bien, sinfónico. Bien, bien, gracias al operador que está haciendo que todo está haciendo, lo humanamente posible para que salgamos al aire. Bueno, ya se va a la calle de la ciudad, Nicolás. Pero antes, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que se ha tratado en los últimos días a partir de que el 26 de junio fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y en ese marco, distintas instituciones y organismos públicos se han reunido en Río Cuarto para conformar una mesa de trabajo. La idea es sumar, digamos, los esfuerzos que están haciendo por allí de manera unilateral para coordinar mejor la asistencia, las tareas de prevención. Es interesante porque, bueno, lamentablemente la problemática de las drogas y el consumo va en crecimiento, ¿no? Sí, no sabía que existía una especie de área específica de la iglesia ligada con la asistencia, ayuda, prevención de la droga. Como lo hay con Cáritas, tiene el Hogar de Cristo, que creció como una idea surgida cuando era arzobispo de Buenos Aires el actual Papa Bergoglio. Empezó en las villas y ahora se está extendiendo a todo el país. Y ya llegó a Río Cuarto y tiene un lugar de funcionamiento en San Pantaleón, en Banda Norte, pero, que es la referencia que nos trae Nicolás, ya están abriendo otro, o están buscando en qué iglesia lo van a hacer, en Barrio Alberdi. Exacto. Con lo cual, esto da una dimensión del problema de la droga, ¿no? Totalmente, porque esto, a ver, como bien decías, arrancó, por ejemplo, con el padre Pepe, también allá en Buenos Aires, en el conurbano, en la capital también de la República Argentina, y bueno, obviamente que este es un problema que no discrimina lugar, geografía, así que bueno, en Río Cuarto también se está trabajando en la materia. Como bien decías, hablamos con el párroco de San Pantaleón, el padre Carlos Arce, que nos cuenta respecto a este trabajo y también da una mirada respecto al momento actual que se vive con el tema del consumo de drogas. Hemos decidido juntarnos y reunirnos las distintas instituciones públicas y privadas de la ciudad con el fin de conocernos, aunque por distintas maneras ya nos veníamos vinculando, más informal. Lo empezamos a hacer de una manera más linda, más formal, con el fin de crear una red entre nosotros. Sucede que a la hora de abordar la problemática del consumo en distintas personas, diferentes edades, vamos viendo que entre todos tenemos algo que aportar. Tal vez de nuestro camino, acá desde el Hogar de Cristo, aprendimos a decir que no todo es para todos. Entonces, porque somos personas, porque somos complejos y porque un solo abordaje tal vez, seguro que no agota todas las posibilidades. Entonces, el conocernos, el ver cómo cada uno ayudamos a las personas y estamos, nos involucramos, nos puede redundar a todos en beneficio. Digo todo esto de una manera más sencilla. A veces se acerca una persona acá al Hogar de Cristo, que es la red nacional de los curas de barrios populares en Argentina, y vemos que lo nuestro no alcanza, no puede, no le llega a la persona. Bueno, tener los vínculos bien aceitados de tal manera que podamos decir, bueno, a vos te conviene el abordaje que hace tal institución o tal profesional. Y lo mismo los otros con nosotros. ¿Ustedes notan, a partir de este encuentro que han tenido y el intercambio de experiencias, que hay una situación más compleja que hace algunos años con respecto al consumo de drogas? Es más compleja porque hay mayor acceso, hay más población, si lo comparamos con 10, 15, 20 años atrás. El acceso es muy fácil, entonces hay mayor distribución y bueno, entonces llega a más personas. También notamos que se ha bajado la edad en el consumo. Entonces lo que era, esto lo digo no por haber participado, sino por lo leído y por lo compartido con por la riqueza de las instituciones. 10, 15 años atrás
el promedio de edad era mayor de 20 años. Ahora es más de adolescentes y la primera etapa de la juventud. También, y se hace un salto ahí, para que después aparezcan personas de mayores de 40 años. Padre, la otra cuestión que se reclama o se plantea cada vez que se aborda el tema es una mayor presencia del Estado a través de sus distintos niveles. ¿Ustedes qué observan? ¿Que el Estado tiene todavía mucho por hacer? ¿Que hay un compromiso con la problemática y con las instituciones que trabajan para contenerla o erradicarla? Me parece que los anuncios, como tantos otros, están. En la agenda está el tema. Creo que, como tantas otras situaciones, no saben, el Estado mismo sí, no sabe qué hacer. Y también reconozco que los recursos de los que disponen no alcanzan. Pero es complejo, digamos, ¿no? Uniendo todas esas cosas, diría que es compleja la situación. Claro. Se puede hacer más, muchísimo más, sí. Acá en Río Cuarto está presente la provincia, está presente la nación, el compromiso de los profesionales y de las personas involucradas es grandioso, es alto, hay empatía con quien se está acompañando. ¿Se podría replicar y tener más presencia? Sí, sería mejor. Y la otra cuestión que quería consultarle tiene que ver con qué sería lo que habría que hacer en lo inmediato, en el corto plazo, de acuerdo también a lo que ustedes ven, a su experiencia. Lo mejor es la prevención. Entonces, la prevención ante el consumo se empieza por la casa. Y cuando no está la casa, y viene muy bien la mirada exterior que se da por la escuela, por las instituciones, por la parroquia, las iglesias, por los clubes. Es decir, todo el otro sistema social que acompaña la formación de las personas en la familia. Dicho eso, La palabra del padre Carlos Arce, el responsable del Hogar de Cristo aquí en Río Cuarto, que trabaja justamente con el tema de las adicciones. Una especie de Caritas de las drogas, ¿no? Exacto. Además de la familia grande Hogar de Cristo, en esta red que por primera vez se sientan en una misma mesa para articular acciones, está el propio gobierno de la Municipalidad de Río Cuarto, el CEDRONAR, que es la Secretaría de Drogas de la Nación, Narcóticos Anónimos, que es una ONG, Proyecto Cambio, y dos clínicas privadas, la Clínica de la Familia, que es una fundación, y Conatus Vitae, que es un centro especializado en el tratamiento de las drogas. Señal inequívoca, clara, que el fenómeno crece significativamente, sí, pero también no en los extremos de esa alarma que desde muchos sectores se buscó instalar permanentemente respecto del problema de la droga. Por supuesto que lo tienen, lo padecen muchas familias en la ciudad de Río Cuarto, y contrario censo de lo que se cree, no es un problema solamente focalizado en los barrios humildes. Es transversal a la sociedad. Hay gente de los barrios humildes, hay gente de clase media, hay gente de clase rica que tiene en su seno una persona adicta y que necesita tratamiento y abordaje, ¿no? Así es. Así son las cosas.